Bienvenidos al canal amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este bonito proyecto. Vamos a dar inicio a un lindo mantel o a una carpeta de estas flores. Quedan preciosas, ¿verdad? Y bueno, este mantelito es para consentir a una amiga, ¿verdad? Que es un pedido especial, ¿ok? Entonces, este mantel, amiga, se nos va a ir de viaje. <laughs> Y bueno pues aquí el paso a paso del inicio para las amigas que quieran eh, tener este mantel pues que lo puedan tejer, ¿ok? Bueno este es el video número uno y qué les parece si comenzamos. Y ahora sí amigos y amigas pues listos para comenzar. Muy bien estos son los materiales que yo voy a usar. Aquí en México los conocen con el nombre de estambre baby o chambrita, ¿ok? Estambre chambrita o estambre baby. Es así delgadito miren okay, aproximadamente de un milímetro y medio entonces si ustedes son de otros países busquen uno que sea así delgadito y este es acrílico 100% pero el patrón es universal lo pueden hacer con todos los materiales si es algodón este acrílico o cualquier otro ok muy bien entonces únicamente que sea delgadito y si lo quieren poner a prueba con su material grueso, pues entonces tienen que hacer la prueba para ver de qué tamaño les va a quedar, porque si no les puede quedar muy grande y tal vez no nos funcione muy bien, ¿ok? Bueno, entonces este es el material que yo voy a usar y vamos a estar tejiendo con el crochet de 3 milímetros. ¿okay? Muy bien, pues entonces ahora sí preparamos la primera vuelta. Sí, pueden usar todos los colores y los pueden acomodar también a su gusto. Bueno, vamos a iniciar entonces. Dejamos un poquito larga la hebra, hacemos un bucle cruzado, colocamos nuestro gancho y subimos una cadena. Muy bien. Ahora vamos a subir 5 cadenas: 1, 2, 3, 4 y 5. Estas cinco cadenitas las vamos a cerrar en el primer espacio con un punto de así. Y vamos a estar trabajando en el centro de este arito. Bueno, vamos a subir una cadena y vamos a tejer en puntos bajos la vuelta número 1, un total de 8. Entonces, sin lazada, entramos en el centro, jalamos la hebra, estiramos un poquito y salimos por esos dos puntos. Así. Ah, Ese es el punto bajo número 1. Volvemos a repetir. Sin lazada, entramos. Este es el punto número 2 punto número 3, punto número 4, 5, 6, 7 y el último el punto número 8. Muy bien, ya tenemos la vuelta número 1 con 8 puntos. En este espacio vamos a cerrar con un punto de lisa. Muy bien. Vamos a subir tres cadenas, 1, 2 y 3. Y comenzamos la vuelta número 2, donde vamos a tejer dos puntos juntos en cada espacio. Ahora, como hicimos tres cadenas, vamos a dar la lazada porque vamos a tejer en puntos altos con la lazada. Vamos a entrar aquí en el primer espacio. Jalamos la hebra. Estiramos un poquito y salimos por 2 y por 2. Muy bien. Esos son los puntos altos que voy a tejer todo alrededor. Y nos vamos a ir de dos en dos. Entonces, contamos que la primer cadena y este punto son los primeros dos. Damos la lazada, entramos en el espacio que sigue, y vamos a tejer dos puntos. Miren, uno lazada, mismo espacio, punto número 2. Así miren, ok. Entonces, nos vamos a ir bien rápido, amigas y amigos mire de dos en dos de dos en dos ok. vamos a ir así bien bonito de 2 en 2 y como iniciamos con 8 puntos bajos debemos tener en esta vuelta 8 por 2 16 verdad vamos a tener un total de 16 puntos altos al finalizar todo toda la vuelta a ver aquí ya estoy a punto de finalizar <laughs> Aquí yo ya tejí bien rápido, ¿verdad, amigas? Muy bien. Bueno, vamos a contar entonces, antes de cerrar, rectificamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Muy bien. Una vez que finalizan estos 16 puntos, localizamos este espacio que quedó por aquí y punto de lisa. Muy bien. Vuelta número 2, finalizada. Subimos tres cadenas y ahora vamos a volver a tejer dos puntos juntos en cada espacio hasta obtener un total de 32 puntos. Entonces, miren, vamos a darle al azar. En este primer espacio vamos a entrar y vamos a volver a tejer el punto alto saliendo por 2 y por 2. ¿Okay? Ahora, en esta vuelta la primera cadenita va a contar hasta el final. Vamos a dar la lazada y en el mismo espacio dejemos saliendo por dos y por dos. Entonces, básicamente estamos iniciando con tres puntos. ¿okay? La primer cadenita y dos puntos juntos en el primero. Ahora sí, a partir de aquí, miren, pues ya nos arrancamos, ¿verdad? Así, con dos puntos juntos en cada uno de los espacios. Bien bonito, amigas y amigos. ¿eh? Hasta completar un total de 32, entonces nos vamos a ir así, bien rápido, amigas, tejiendo estos 32 puntos de dos en dos, de dos en dos, nuevamente de dos en dos, ¿okay? espacio que sigue, miren dos puntos juntos, espacio que sigue, dos puntos juntos, uno y dos, ¿okay? así la vuelta 3 en esta ocasión se va a tejer con dos puntos juntos hasta 32, ¿ok? Nos vemos al finalizar. Y listo, pues aquí ya finalicé la vuelta. Vamos a rectificar un total de 32 puntos antes de cerrar, ¿ok? Y miren, yo voy a dar la lazada porque aquí me faltó un punto, entonces en este espacio, pegadito a la primera cadena, lo voy a tejer. Así, uy, no quiere. Bueno, ahí va, ahí va. Y aquí estoy aquí. Así, ok. Y ahora sí, ya tengo mis 32 puntos. Así ustedes, si les falta un punto, lo tejen ahí. Vamos a cerrar ahora con punto deslizado en el primer espacio. Subimos una cadena y listo. Podemos cortar. Muy bien, pues aquí ya tenemos entonces las tres primeras vueltas, ok. Así. Este es el centro de nuestra florecita, ok. Miren, la que quedó en el centro, pues ya saben que siempre la ocultamos de, de manera circular. Entonces, esta lo vamos a hacer así, uy. <laughs> Se me trabó. A ver, amigas, así. Le vamos a ir dando aquí vueltas y vueltas hasta que quede bien cerradito nuestro arito mágico. Ni, ni es arito mágico, ¿verdad? <laughs> bueno, el arito que tejimos. Así, miren. Okay. No les recomiendo que hagan arito mágico porque después se rompe. Como es muy delgadito el, el hilo, pues se puede romper. Entonces, y listo, pues ahora sí, miren, ya quedó lista la vuelta, las primeras vueltas, el centro. Ahora sí, tomamos nuestro cambio de color, preparamos el bucle y vamos a entrar en cualquiera de los espacios. Yo voy a entrar por aquí. Pasamos el cambio de color, que quede larguito, ok, para que no se salga. Y vamos a subir cinco cadenas: 1, 2, 3, 4 y 5. Así, ok, también las que lo hacen del mismo color, suban cinco. Vamos a dar la lazada y vamos a entrar en el mismo espacio con un punto alto, saliendo por 2 y por 2. Así. Ahora vamos a separar con tres cadenitas de separación. Una, dos y tres. Damos nuevamente la lazada y nos vamos a brincar cuatro espacios. Uno, dos, tres y entramos en el cuarto. Vamos a entrar con un punto alto saliendo por dos y por dos. Muy bien. Vamos a detenernos aquí para subir dos cadenas. Una lazada y en el mismo espacio vamos a tejer otro punto alto saliendo por dos y por dos. Y miren, estos son los pasos para esta vuelta, ¿ok? Está muy fácil. Vamos a repetir entonces las tres cadenitas. Una, dos y tres. Vamos a dar la lazada y nos vamos a brincar los cuatro espacios. 1, 2, 3 y 4. Aquí vamos a entrar y vamos a salir por dos y por 2. Nos detenemos para subir las dos cadenas de separación, la lazada y en el mismo espacio otro punto alto. Y ya se forman estas, miren, estas V. Hay okay, unas pequeñas V. Y nuevamente, pues estos son todos los pasos. Se repite hasta llegar al inicio. Vamos a repetir nuevamente tres cadenas, 1 2 3, lazada y cuatro espacios. 1 2 3 en el cuarto. Dejemos el punto alto, dos cadenas, mismo espacio, un punto alto. 1 2 3 1 2 3 4 Dejemos un punto, dos cadenas y un punto. Y listo. <laughs> Está bien fácil, ¿verdad, amigos y amigas? Pues así. Vamos a continuar todos los puntos que nos faltan hasta llegar al inicio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Y listo, vuelta finalizada. Muy bien, vamos a tener las últimas tres cadenitas que corresponden. Y vamos a cerrar en el tercer espacio de esta cadenita que tenemos aquí. Uno, dos y tres. Aquí vamos a entrar con un punto de lisa. Así. Y listo. Pues hasta aquí yo voy a finalizar este cambio de color para cambiar a otro. ¿okay? Vamos a subir una cadena. Estiramos. Y cambiamos de color. Que no sobresalga hasta atrás. Para que no se vaya a ver. Entonces así nomás, miren y que vaya así por encimita por encimita ¿okay? para que no se vea por el otro lado Muy bien Entonces, pues tomamos el siguiente color preparamos el bucle que nos quede un poquito largo y vamos a entrar en cualquiera de las V aquí miren así entramos pasamos el color y vamos a subir tres cadenas una dos tres muy bien esta cadenita es el primer punto alto damos la lazada y en ese mismo espacio e entramos con otro punto alto. Por 2 y por 2. Muy bien. Contamos que llevamos 2. Damos la lazada. Este va a ser el punto número 3. Aquí nos detenemos porque vamos a tejer dos cadenitas de separación. Vamos a dar la lazada. Y en el mismo espacio vamos a entrar con 3 puntos altos. Entonces vamos a contar uno, lazada, mismo espacio, punto número dos, lazada, mismo espacio, punto número tres. Y vamos a tener estos abanicos o estos picos de tres puntos. ¿okay? Así. Ahora vamos a detenernos aquí para separar con dos cadenitas: dos cadenitas de separación. Una lazada y entramos directamente a la V con un grupito de tres puntos, vamos a contar uno, dos y tres, muy bien. Ahora las dos cadenitas de separación y en el mismo espacio, grupito de tres, llevo uno, dos. Y 3. Y que ya quedó, ¿verdad? Ya quedó este piquito, miren. Ya quedó. Entonces, ahora que nos faltan las dos cadenitas de separación. Y directamente entramos a la V con el grupito de 3. Y listo. Pues estos son todos los pasos, amigas y amigos, ¿verdad? Es que está bien fácil. Fácil, rápido y bonito. Dos cadenitas de separación y en el mismo espacio lupito de tres este ya está listo separamos con dos cadenas siguiente V pues repetimos el mismo paso vamos a tejer tres puntos dos cadenas mismo espacio tres puntos y listo amigas sus dos cadenitas de separación y completamos toda la vuelta pues hasta finalizar. ¿Ok? Bueno, continuamos con el siguiente paso. Y listo, pues aquí ya estoy a punto de finalizar. Una vez que completen toda la vuelta, vamos a subir los, las últimas dos cadenas y cerramos en el primer espacio. Aquí mire, con un punto de lisa. ¿Ok? Y listo. Bueno, vamos a continuar con este mismo color. Si ustedes quieren cambiar, lo pueden hacer. Yo voy a continuar con este mismo. Bueno, ahora vamos a avanzar hasta llegar al centro de este pico. ¿Ok? Estamos aquí. Voy a entrar aquí con punto deslizado. Punto deslizado. ¡Uy, uy, uy! Hasta llegar aquí. Muy bien. Ahora voy a subir cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Y vamos a tejer un punto, una cadena. ¿Ok? 8 puntos separados con una cadena. Entonces vamos a contar que este es el primero. Damos la lazada. Entramos y vamos a tejer un punto alto. Saliendo por 2 y por 2. ¿okay? Una cadena de separación. Lazada, mismo espacio. Otro punto alto. Una cadena de separación. Lazada, mismo espacio otro punto alto. Una cadena de separación lazada mismo espacio, otro punto alto, saliendo por dos por dos. Aquí nos detenemos y subimos la cadena de separación, ¿okay? Entonces, estos son los pasos, miren así. Que voy a estar tejiendo adentro de estos picos. Y voy, a ver, aquí me voy a detener porque tienen que ser 8. 1, 2, 3, 4, a ver otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, miren, ahí. 8 puntos separados con una cadena y aquí nos detenemos. Muy bien. Sin subir la última cadenita, porque está el último punto. Simplemente, miren, sin subir cadena, damos la lazada y entramos al pico que sigue con el primer punto alto. ¿Okay? Ahí. Entonces vamos a contar. Punto 1, cadena. Punto número 2, cadena, punto número 3, cadena, punto número 4, cadena, punto número 5, cadena, punto número 6, cadena. Punto número 7, cadena, punto número 8 y aquí nos detenemos. Miren, ya están estos abanicos que son los pétalos de estas flores. Así. Van a quedar preciosos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, una vez que finalice nuevamente, damos la lazada. Entramos directamente saliendo por dos y por dos. ¿okay? Contamos punto número uno, cadena. Punto número dos, cadena. Punto alto número tres, cadena. Punto alto cuatro, cadena 5 cadena 6 cadena 7 cadena 8 y aquí nos detenemos ¿Eh? bien fácil verdad bien fácil y miren está quedando precioso divino maravilloso <laughs> bien bonito amigas y amigas eh, amigas y amigos entonces miren vamos a, a darle toda la vuelta con este paso si ¿Sí? una vez que finalicen nuevamente damos Rápidamente la lazada y entramos al pico que sigue con el conteo, ¿ok? Punto 1, cadena, punto 2, cadena, punto 3, cadena, punto 4, cadena, 5, cadena, 6, cadena, 7, cadena, 8. En el 8, aquí. Ya está listo. Bueno, pues así, vamos a finalizar todos los espacios que nos faltan. Hasta llegar al inicio, y listo. Pues aquí ya finalice toda la vuelta. Una vez que completen todos los abanicos, miren, vamos a cerrar en la primer cadenita en el espacio número 3, 1, 2, 3. Aquí cerramos con punto de deslizado, muy bien. Y listo, pues, hasta aquí, estas son las florecitas que vamos a estar tejiendo para esta carpeta. Quedan muy bonitas y lucen muy precioso. Muy bien, entonces aquí ya subimos una cadenita y, y aquí ya podemos cortar. ¿Ok? Y miren, amigas y amigos, si ustedes van a querer este, continuar con este paso, y bueno, pues este es el primer paso para realizar esta bella carpeta. Es una carpeta bastante grande, ¿ok? Queda bastante grandecita y lleva un total de 13 de estas flores. Entonces, miren, aquí ya las tengo todas listas. ¿Ok? Algunas me falta ocultar, ocultarle las hebras, pero aquí las tengo ya listas. Entonces, miren, este es el primer paso. ¿Ok? Vamos a tejer un total de 13 flores, las vamos a tener preparadas para el siguiente paso, ¿ok? Donde vamos a iniciar la carpeta. Y luego vamos a comenzar a unir las flores y va a quedar precioso para una linda mesa de centro o también para unos bonitos esquineros. ¿okay? El color lo pueden ir combinando, lo pueden hacer de muchos colores, de dos colores, flores de dos colores, de tres o de los que ustedes tengan. ¿Sí? También de un solo color, ¿por qué no? Entonces, miren, vamos a contar una, dos, tres. Aquí llevo tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y tres. ¿Ok? Así. 12 de estas florecitas son para nuestra carpeta y una la vamos a dejar para el centro para comenzar la unión, ¿sí? Muy bien, entonces, bueno, amigas y amigos, este es nuestro primer paso para esta belleza. Espero se animen a tejer, se unan con nosotros y es petición de una amiga. Entonces, es un pedido especial. <laughs> Espero sea de su agrado también. Y aquí vamos a ir este pasando el paso a paso para que ustedes continúen con nosotros tejiendo. Ok, amigas, bueno, este nos vemos entonces en el video de mañana, no se lo pierdan, porque vamos a dar este al, a las afortunadas ganadoras, ¿verdad? De los estambres, amigas, ¿sí? Bueno, entonces, para que no se lo pierdan, este, si no puedo, eh, mañana viernes, pues entonces el sábado, ¿sí? Pero ahí yo, yo, les, yo les escribo, yo les digo el día en donde ya vamos a dar este, a los ganadores. Bueno, entonces, pues que pasen un excelente día de tejido y que todas sus florecitas les queden preciosas. También pueden tejerlas, miren, para un bello posavazo, ¿eh? Como posavazos quedan muy bonitos. Entonces, bueno, amigas, nos vemos, que tengan un excelente día. Ya saben, muchos besos y abrazos para todas, ¿ok? ¡Las quiero mil! ¡Nos vemos!